Buenos días, familias. Buenos días a todos y todas. Buenos días, Eva. Madre mía del Señor, la primera de la clase siempre. Tienes un 10 ahí asegurado. Bueno, ¿cómo estamos? Faltan unos minutitos para las 8. Ya estamos aquí. Vamos a dejar que pase un minutito o dos. Así es, Eva. Estás al día de todo. Coger la información inteligente. Y es lo que hay que hacer, familias. Tenemos que apartarnos un poquito de las televisiones y de tanta serie y de tantos móviles y escuchar información, pues que nos va a ayudar a tener un metabolismo como tenemos que tenerlo. Tenemos que tener la información correcta, familias. Me siento muy bien así. Pues claro, Eva, ese es el estado del ser humano, como tenemos que estar. Nosotros no estamos configurados para estar enfermos, como está la gente. Y como decimos siempre, pues cada vez gente más joven, niños incluso. Estamos configurados para, por supuesto, que llegue un momento que nos tengamos que ir de esta vida. No somos inmortales el ser humano, pero no tenemos que estar enfermos tan a temprana edad. No podemos estar con 12 años, 15 años, 20 años, 30, 40, 50, 60, con enfermedades que muchas de ellas pues están haciendo que la gente no solo no viva esos años de calidad que viven, sino que se vayan de esta vida antes de tiempo. Así que Eva, muy bien. Vamos a esperar que vaya entrando más gente y vamos a hablar un poquito por lo que hablamos normalmente en los directos, ¿no? Por lo menos tener conceptos básicos de cómo ser dueños de nuestro propio bienestar. Porque como decimos siempre, estamos solos en el sistema, familias. Así que por aquí estoy. Por aquí estamos haciendo una tomita a tierra, mirar los pies ahí en naturaleza, descalcito. Mucha gente todavía pues no conoce los beneficios de la toma tierra, el grounding, y esto es una maravilla. Esto para gente que está inflamada, estresada. Y mucha gente incluso se ríe cuando hablas de que cuando haces una toma tierra o un grounding te cargas de electrones negativos. Acordaros que todo lo que comemos, bueno o malo, todo lo que respiramos es materia. Y la materia, acordaros que está compuesta de átomos, electrones, entre pues otros factores. Y nuestro organismo necesita electrones negativos con la alimentación, con las tomatierras, porque los radicales libres están ahí. Los radicales libres ya sabemos que son unas moléculas que son inestables y nos roban electrones negativos a nivel celular, a nivel mitocondrial. ¿Los radicales libres nos hacen falta para vivir? Por supuesto que sí. Forman parte de que podamos estar vivos y tengamos energía. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente, pues a nivel general, entre otros factores, la gente tiene más radicales libres que electrones negativos y esto lo que hace es oxidar a nivel celular. Nos hace envejecer antes de tiempo, destruye antes de tiempo pues los telómeros. Los telómeros pues son unas cuerdecitas que tienen los genes que se van acortando cada duplicación celular, y cuando esas cuerdas se acelera el proceso de acabarse, se acortan, pues acorta la vida con ellas también. Entonces tenemos que evitar al máximo posible y blindarnos contra la oxidación celular, y hay formas de hacerlas, entre ellas esta. Por aquí me comenta, ya hay claridad por aquí, no veo bien los nombres. Tormenta, buenos días. Eso lo hago yo, José, desde pequeñita. Pues Tormenta, fantástica, fantástico hábito, ¿vale? Supongo que te lo inculcaron tus padres o tus abuelos y es una forma, pues un complemento más para volver a nuestra biología natural. Acordaros que llevamos décadas pues apartándonos de nuestra biología natural, nuestra naturaleza humana, tanto en la alimentación, que decimos siempre, nos hemos hecho a comer refinados, harinas, azúcares, procesados, comidas de máquinas, nos hemos apartado de nuestra alimentación humana. Y conjuntamente estamos viviendo en un ambiente que no es el nuestro, con tanto wifi y campos electromagnéticos. Y las tomatierras, pues si las haces desde pequeñita, fantástico, porque te has cargado durante muchos años de electrones negativos, tendrás regulado tus sistemas nerviosos, que es fantástico,
y es una maravilla forma de tener bienestar. Bueno, familias, ¿tenéis alguna preguntita? ¿Queréis hacerme algo? Aprovechar, ahora que no hay tantas preguntas sobre el control de peso. Para la gente que no me conozca, yo he controlado 25 kilos. Era una persona que, pues, que estaba inflamada, como está mayormente la gente. Acordaros, familias, que la persona que vive inflamada, pues ya tiene enfermedades dentro de su organismo o está en vía de ella, ¿vale? Vivimos en una sociedad totalmente inflamada y esto, pues, lo está trayendo lo que estamos hablando, no solo la alimentación, no solo el cargarse de gluten constantemente que nos abre los intestinos, los hace más permeables de su naturaleza normal, y esto, pues, nos hace, pues, adquirir enfermedades autoinmunes, y nuestro sistema inmune, pues, al final acaba atacándonos a nosotros también. Tiene que ver mucho esto, la inflamación, sobre todo el gluten, que es una proteína que no va con nosotros, con el ser humano, que no solo nos abre los intestinos, sino que nos inflama. La lechuga inflama, pues es como todo, depende de la lechuga que comas. La lechuga, pues es, la verdad es que es un alimento que pocos nutrientes te va a dar mayormente hidratación, agua. Entonces, más que lechuga, pues yo comería otras cosas. Yo hace meses que no como vegetales y verduras, quitando los que mezclo con caldito de huesos, que es fantástico para llenarnos de colágeno, de glutamina, que ayuda a sellar los intestinos permeables, vitaminas, minerales. Pero yo hace meses que no me como un tomate, un pepino. Realmente al ser humano no le hace falta. Acordaros que la agricultura solo lleva 10.000 años con nosotros. En plan de evolución son muy pocos años. Nosotros venimos de comer otras cosas, ¿vale? Hemos evolucionado durante millones de años comiendo alimentos que no tienen que ver nada con los vegetales y las verduras. Si la persona los come, sobre todo las legumbres también, porque todo esto tiene antinutrientes, pues debe ser de una forma como pincelada, y si tiene problemas metabólicos, intentar apartarse de todos estos alimentos. Frutas después de comer, me preguntan por aquí. Pues fruta, depende de cómo esté tu metabolismo. La fruta, no es que quiera condenarla, pero hay gente que se hincha fruta. La fruta, acordaros que nos aporta fructosa, glucosa, y depende de cómo esté tu organismo. Si eres una persona que está totalmente regulado, pues puedes comer fruta, no hay ningún problema. Además, si haces ejercicio y gastas esa energía. Pero si ya tienes problemas metabólicos como hígado graso, pues cuanto más te apartes de la fruta, sobre todo la que está cargada con con esta fructosa y glucosa, que te dispara el índice glucémico y la insulina detrás, pues no es recomendable. Y si comes fruta, pues que sea de bajo índice glucémico. Es lo mejor, es lo que hago yo. Hola, me preguntan por aquí. Llevo 3 meses que me salen granos como ronchas y urticaria. No saben por qué. Claro, normalmente no me quiero meter con el campo médico, pero normalmente un médico de cabecera no ha estudiado por qué vienen las causas de los problemas metabólicos. El médico de cabecera, pues te va a mandar a la farmacia con químicos para intentar anestesiar los síntomas, pero las causas de lo que le está viniendo normalmente a la gente, 9 de cada 10 personas hoy en día, familias, viene por problemas de nutrición interna y problemas de nutrición externa. Entonces, si tienes granitos, ronchas, tendrías que controlar mucho, sobre todo la luz azul, que nos influye muchísimo a nivel exterior, luz azul de bombillas, televisión, lo que aguantas al cabo del día. Todo esto se puede filtrar y hay herramientas para filtrarlo. Los campos electromagnéticos tienen que ver mucho a nivel de piel también, y sobre todo, seguramente, pues tendrás algo de hígado graso por lo que estás comiendo. Entonces habría que hacer cambios, ¿vale? Tanto interiores como exteriores. Por aquí me pregunta Fran, ¿y entonces de dónde sacas la fibra para poder ir al baño? Porque le hago. Claro. A ver, la fibra realmente tampoco nos hace falta. Es otra historia que nos han vendido, ¿vale? Yo sé que esto choca. Son actualizaciones de nutrición que chocan con todo el sistema. Si vas mal al baño, habría que ver el agua, cómo te estás hidratando y qué grasitas estás tomando, porque realmente para ir al baño, para lubricar nuestro intestino, pues con grasitas buenas, saturadas, saludables y una buena hidratación, puedes ir al baño tranquilamente.
También habría que ver el estrés que llevas, ¿verdad? Hay gente que va estreñida también solo como un complemento del estrés. Tiene el cortisol muy subido durante el día y la noche y el estrés pues hace que también la gente se estriña mucho. Todo esto ayuda muchísimo, la toma a tierra, el grounding, a relajarnos, a llevar el sistema del simpático al parasimpático, y es un complemento más para desestresarnos, y es un complemento más para que esos movimientos peristálticos que tiene el intestino te ayuden a ir bien al aseo con los otros complementos que te he dicho. Acordaros que el nervio vago, que dirige todo el sistema parasimpático cuando estamos relajados, duplicación celular, buenas digestiones, también pasa uno de los órganos vitales que pasa es el intestino, y si aprendes a relajarte, a bajar ese cortisol, pues el nervio vago, si está relajado, ayuda muchísimo a que esos movimientos peristálticos del intestino te ayuden a ir al aseo, al servicio, ¿vale? Pero acordaros que la fibra es otro cuento que nos han metido, esta industria alimentaria y agroalimentaria. Quien quiera tomar, que la tome. Pero realmente, si haces una alimentación correcta de grasitas y todos estos complementos que acabo de decir, pues realmente no te hace falta. Luego habrá que ver también alguna mezcla de alimentos que estés haciendo mal. Por aquí me preguntan, ¿qué alimentos hay que comer para estar sano? Pues yo siempre lo digo, ¿vale? La gente que me conoce, le digo para que tenga una idea clara, directa, que pueda visualizarlo. Si nosotros pudiéramos hoy, tuviéramos la suerte de comer con nuestros bisabuelos, fuéramos a su casa y nuestra bisabuela nos hubiera hecho una buena comida, ¿qué nos pondrían de comer? ¿Vale? Acordaros que nosotros no venimos de ir al supermercado y llenar un carro con un 85% de porquerías que hoy en día todavía las familias lo están haciendo y se llevan a casa la enfermedad sin saberlo, sin leer etiquetados. Todas las porquerías de azúcar, carbohidratos refinados, procesados, harinas y demás, está haciendo que la gente desde hace décadas se esté enfermando conjuntamente con una mala nutrición exterior. ¿Qué alimentos son los correctos? Pues si tu bisabuela te invitara a comer, o la mía, ¿vale? Tuviéramos la suerte de ir a comer con nosotros, pues nos pondrían carne, nos pondrían huevos, nos pondrían algún trozo de panceta, pescado, algo de marisco, y si nos pusieran vegetales, pues no estarían tan llenos de glifosatos como están hoy en día de herbicidas, que eso está destrozando también a la gente. Por eso las verduras, los vegetales, las legumbres, acordaros que están llenas de glifosato, aparte pues tienen oxalatos, aparte tienen lectinas, que son, es un, digamos que es un blindaje, es una defensa que tienen por los vegetales, las verduras, todas las plantas, para que en naturaleza, cuando los animales prueben un bocado de su hoja o se la puedan ir a comer, pues que se acuerden con una mala digestión de que no tienen que volver a hacerlo. También tienen el ácido fítico, que es como un imán natural que tienen las plantas para retener los minerales cuando hay corrientes de agua. Han evolucionado así. Y todo eso, cuando nosotros lo consumimos en cantidades grandes, pues nos afecta a nuestro metabolismo, nos roba nutrientes, ¿vale? El ácido fítico, por ejemplo, también actúa como un imán dentro de nosotros y nos roba, pues, muchos nutrientes que nos hacen falta. A ver, que me ha salido algo por aquí. Vale, ya lo he quitado. Bueno, voy a ir contestando, familias, que es un reto para mí contestar todas las preguntas que me hacéis en estos directos. Buenos días por ahí. Por aquí me preguntan, ¿eres médico? No, soy médico. No tengo nada en contra de los médicos. Los médicos, pues por desgracia, por un lado, los médicos de cabecera están adoctrinados. Su sistema de formación está enfocado solo a ser los vendedores de la industria farmacéutica, que es lo que nos ocurre cuando vamos a una consulta y nos mandan a la farmacia, cuando realmente no es culpa de estos profesionales porque no han estudiado las enfermedades, cómo combatir las causas, sino anestesiar o ir a los síntomas. Por supuesto que hacen falta porque nos mandan especialistas, ellos no tienen culpa, están dentro del sistema de adoctrinamiento que tienen estas industrias farmacéuticas, e incluso ellos mismos son muchas veces víctimas del sistema porque incluso acaban más enfermos que los mismos pacientes que van a verlos, porque ellos intentan trabajar sus problemas metabólicos, como tenemos todos, toda la sociedad, con productos químicos. Y no salen tampoco de su agujero. Este tipo de profesionales, pues también están aguantando muchos campos electromagnéticos en sus sitios de trabajo, no filtran estos campos electromagnéticos, están expuestos a mucha luz azul. Y no soy médico. Si fuera médico, pues os estaría hablando de medicamentos,
cómo ir a los síntomas en vez de las causas, y realmente el bienestar no está en trabajar con los químicos. Los químicos hacen falta, lo decimos muchas veces, salvan muchas vidas, antibióticos, operaciones, etc. Pero mayormente el 80% de los químicos que recetan los médicos de cabecera sencillamente no arreglan las causas, sencillamente duermen, anestesian los problemas y por ahí no se consigue el bienestar. Yo tengo mis estudios, si te sirve de algo, de técnico en nutrición, con un máster en nutrición y metabolismo, y lo que he hecho desde hace pues, casi 2 años ya, actualizarme en la nutrición correcta, la actualizada, porque incluso los nutricionistas que no están actualizados, que es la mayoría hoy en día, que sean de las universidades, estudiando esa pirámide nutricional, que yo en mi día también la estudié y es un engaño y un fraude, pues luego mandan a sus clientes entre un 55 y un 60% de carbohidratos refinados, que esta pirámide nutricional la incorporó la industria alimentaria y agroalimentaria en los años 70 del siglo pasado, y por ahí tampoco una persona va a encontrar el bienestar, porque nosotros necesitamos alimentos densos en nutrientes, comida viva de la que hemos evolucionado, familias. Entonces, no soy médico. Gracias a Dios no estudié la carrera de médico, porque hoy en día, igual que me lleva un chasco con los estudios de nutrición que yo tenía antes, me hubiera llevado un chasco en la carrera de médico, porque no podría ayudar a los pacientes. Sobre todo este tipo de profesionales, aparte, no tienen tiempo para sentarse con una persona y preguntarle cómo están sus ritmos circadianos, que por ahí están entrando muchísimas enfermedades, cómo descansan, cuántos campos electromagnéticos están aguantando durante el día, que influye muchísimo en la nutrición exterior, cuánta luz azul, qué compran en el súper, cómo alimentan a sus hijos, cuánto descansan, cómo se hidratan, cuánto sol toman, ven amaneceres, atardeceres, trabajan con la ultravioleta. Vosotros veis que la sociedad tiene la vitamina D súper baja, y la sociedad, la gente, las personas que tienen la vitamina D súper baja, que es la mayoría de la sociedad, porque no trabajan con el sol. Nos han engañado con el sol no da cáncer, siempre tomado con sentido común, el sol lo que te hace, aparte de en todos sus ciclos, sintetizar muchísimas hormonas que nos hacen falta durante el día y la noche, otras que también mandan, como la serotonina, que se fabrica en el intestino con la ayuda de la ultravioleta, la luz ultravioleta, para mandar, por ejemplo, neurotransmisores a nuestro cerebro. Por eso hay mucha gente con depresiones, aparte de que se hinchan azúcar y procesados, porque no se exponen al sol. Todo esto un médico no te lo va a explicar, no te va a poder asesorar, una porque no lo ha estudiado y otra porque no tienen tiempo. El sistema, cuando vamos a un médico de cabecera, es como una charcutería. Entras, te dicen tu nombre, te escuchan 4 minutos, el médico abre su libro, te manda a la farmacia y búscate la vida con los químicos. Y los químicos, lo único que te van a llevar, aparte de sus efectos secundarios, que te van a venir más problemas de salud, es ir a los síntomas. Si este árbol, que me gusta mucho decirlo, imaginaros que es un manzano que tengo aquí al lado, te está dando manzanas podridas todas las temporadas y tú intentas arreglar las ramas por arriba diciendo voy a arreglar las ramas porque a lo mejor tienen algo en las ramas que por eso salen las manzanas podridas, no está la solución ahí. Tú arreglas las ramas, a la temporada siguiente te vuelve a dar manzanas podridas y el problema no estaba ahí arriba. Esos son síntomas, las manzanas podridas. El problema está allá abajo. Si ese árbol no está recibiendo su sol necesario para hacer la fotosíntesis, su agua necesaria, está en un entorno natural que tenga todos estos complementos, pues te va a seguir dando manzanas podridas. Pero si tú arreglas la raíz, que son las causas, que lo podemos trasladar a nuestro metabolismo, el por qué están viniendo las enfermedades, esas manzanas a la temporada siguiente te van a dar buenas. Y eso es lo que está ocurriendo, familias. Vivimos en una sociedad que nos estamos alimentando de una forma artificial, y vivimos en una sociedad que está en un entorno artificial en el siglo XXI, lleno de campos electromagnéticos por todos los lados. Hay gente que incluso se ríe de estas cosas. Los campos electromagnéticos. Pues sí, familias. Acordaros que nuestras mitocondrias, que son esas bacterias que viven dentro de nuestras células, menos los glóbulos rojos, aparte de nutrientes interiores, con la alimentación, hidratación y oxígeno que tenemos que darle un entorno exterior natural. ¿Y qué está ocurriendo? Que todos estos campos electromagnéticos de wifi, móviles, mucha gente me dice, José, pero es que eso es verdad. Si vosotros le dais a buscar a vuestro móvil wifi de vuestro alrededor, se llena de wifi donde estéis. ¿Creéis que solo lo capta vuestro móvil o lo capta a nivel mitocondrial vuestras mitocondrias también? ¿Sabéis que se polarizan estos electrones?
Para que podáis entender un poquito esto, si vosotros habéis cogido un imán alguna vez con el hierro, cuando acercáis el imán al hierro se pega, ¿verdad? Y tú ves la causa, o sea, tú ves el resultado de acercar el imán, pero tú no ves los campos electromagnéticos que han hecho que ese hierro se pegue al imán. Eso es lo que está ocurriendo en nuestros tiempos, familias. Eso está lo que está ocurriendo con los campos electromagnéticos. Nosotros, que eso es luz, no la vemos, pero nos está influyendo a nivel nutricional exterior a nuestras mitocondrias. Estamos expuestos a bombardeo de día y de noche con esos wifis móviles de alrededor, de torres de telecomunicación, etc. Y eso lo que hace, conjuntamente con una suma de luz azul de bombillas, televisiones, etc., y no filtrar ni bajar estas luces, más no adquirir la luz solar, que nuestras mitocondrias se vayan destrozando, que se vayan proliferando estos electrones negativos, que no puedan hacer bien su trabajo, que no tengamos la energía que tenemos que tener, que no haya duplicación celular sana. Y conjuntamente con una mala nutrición interior artificial, de máquinas, de azúcar, de harina refinada, de procesados continuamente, pues hace que la gente reviente en enfermedades. Si vosotros veis la gente, me gusta decirlo siempre, que llega a nuestros tiempos mayores, sobre todo la gente que vive en ciudades, muchos no llegan a jubilarse. Esto de que vivimos más y mejor es una patraña. Las personas que llegan a una cierta longevidad llegan arrastrando un cuerpo, hinchado de medicamentos, yendo a la farmacia día sí y día no. Y eso no es vida, familias. Y esto está ocurriendo porque durante esos años de nuestra vida nadie nos ha formado para nutrirnos correctamente. Acordaros que esa base nutricional que sigue vigente hoy en día es una mentira, es una patraña, es un fraude, es cuna de enfermedades que está ocurriendo desde hace décadas, porque un ser humano no tiene que vivir con un 55 o un 60% de carbohidratos refinados, granos y demás. Es una mentira, familia. Es hecho a breve para que vayamos al súper y compremos productos de todo tipo, refinados, para que estas industrias ganen dinero con nosotros. Y el ser humano no está hecho a comer tantas veces al día. Nosotros en realidad venimos de comer una o dos veces al día, con comida llena de nutrientes, comida viva, que es como vivían nuestros ancestros. Los ancestros no comían tres veces, cuatro, cinco, siete, hasta 10 que comemos nosotros. Eso es una enfermedad, familia, que con el tiempo pues vienen, aparte de estas cosas, con lo exterior, como estamos diciendo. Nosotros tenemos que aprender a alimentarnos correctamente, hacer ayunos mínimos de 12 horas y luego llegar a 16 para que entre una pequeña autofagia, que es necesario para limpiar, regenerar nuestras células, que tengan apoptosis, las que deberían haber muerto y no mueren, porque eso en un futuro son cánceres, familias, las duplicaciones de esas células que tenían que haber muerto, que las estamos alimentando con azúcares y porquerías de todo tipo, desencadenan en una enfermedad. Y sabéis lo penoso del tema, que estamos arrastrando a nuestros hijos con nosotros también, porque si nosotros tenemos estos hábitos nutricionales mal adquiridos, le pasamos lo mismo a nuestros hijos, familias. Hay familias que ya están padeciendo desgracias de muertes de sus hijos jóvenes por enfermedades, por infartos repentinos. Acordaros que los problemas cardiovasculares no vienen por las grasas saturadas, es otra mentira. No vienen por la sal, familia. Los endotelios, que es la capita que está en contacto con la sangre dentro de nuestras arterias, y el glucocáliz, se estropea, se van haciendo agujeritos por el azúcar y los carbohidratos refinados, refrescos sin parar, bollerías, etc. Y se van haciendo ateromas, que es el principio de un entaponamiento arterial, y conjuntamente por no fabricar bien, sintetizar el óxido nítrico, que no tomamos el sol como tenemos que tomarlo, y tener calcio repartido por nuestro organismo, porque no lo tenemos dentro de los huesos, porque no tomamos el sol como tenemos que tomarlo. Incluso en el campo médico mandan complementos de calcio a la gente que tiene descalcificación, osteoporosis, y lo que hacen es que le complican más las cosas, porque calcifican todo su organismo aparte de las arterias, porque si no toman el sol para que el calcio se introduzca en los huesos, pues no funciona, familia, se cargan aún de calcio, y esto es un complemento más para que luego la arteria no dilate sin óxido nítrico y calcificada, con los azúcares, carbohidratos refinados sin parar, esos ateromas, que al final se entapona la arteria y es la primera causa de muerte, los infartos, problemas cardiovasculares a nivel mundial. Y luego nos cuentan, nos han contado que la solución estaba en las estatinas, hay que bajar el colesterol. Si la solución estaba en la estatina, llevamos décadas con estatinas, ¿por qué sigue siendo la primera causa de muerte los problemas cardiovasculares? ¿Por qué, familias?
porque es un engaño, es una facturación de la industria farmacéutica para que tomemos estatinas. Y las personas que toman estatinas van a tener problemas luego neurológicos, problemas de hígado, se acortan la vida porque aparte bajan el colesterol. El secreto no está en bajar el colesterol, el secreto es tener un colesterol alto y bajar los triglicéridos, que se consigue quitándonos porquerías que estamos comiendo constantemente, familias. Bueno, vamos a contestar un poquito más, ¿vale? Wow, llevo aquí ya 40 minutitos de tomatierra, Pues, ¿qué comemos? Creo que ya os lo ha quedado, o sea, se os ha quedado claro, más o menos. Por aquí me preguntan, es la pregunta de la avena. Hola, buenos días, la avena es buena. Mirad, la avena eso es otro invento de la industria alimentaria, agroalimentaria. Acordaros que estas industrias no quieren que comamos nuestra verdadera comida. Si tú te alimentas con carne y grasitas saturadas buenas, vamos a tener menos hambre. Por un lado, la industria alimentaria, agroalimentaria y la que fabrica pesticidas, herbicidas, que es otra industria muy grande, no le interesa que nosotros sepamos lo que tenemos que comer. Porque si comemos, nos alimentamos correctamente, vamos a tener por un lado menos hambre, vamos a ir menos al súper y vamos a ir menos a las farmacias. Entonces la avena es comida de animales, los cerdos, los chanchos, los gorrinos los engordan así, con avenas y maíz. Y tú puedes pensar, que es lógico que se piense, ¿cómo un gorrino si no come grasa se puede poner tan hinchado? Porque los hinchan a carbohidratos refinados, entre ellos la avena, maíz, y eso es lo que le está ocurriendo a las personas. Se hinchan a todo tipo de estos procesados, carbohidratos refinados y azúcares, y se ponen como los chanchos, como los gorrinos. Y luego no pueden controlar el peso porque van a un nutricionista, en teoría, que les va a ayudar, pero como este nutricionista que no está actualizado se basa en esa pirámide nutricional que yo estudié en mi día, le sigue mandando una base nutricional de dietas contando calorías de carbohidratos refinados, comiendo 5 o 7 veces al día, y no sale del agujero, porque en realidad lo que hay que alimentarse es con comida densa en nutrientes, la nuestra, familias. Entonces la avena, si te quieres comer algo de vez en cuando de avena, yo no la como, pero si tienes bien el metabolismo, no tienes diabetes, no tienes hígado graso, no tienes problemas metabólicos, no tienes enfermedades autoinmunes, que es muy difícil hoy en día, no tienes depresiones, no tienes ataque de ansiedad, etc., toda la lista interminable de enfermedades modernas que nos han venido desde hace 7 décadas por el cambio de esa pirámide nutricional y un entorno artificial, pues yo lo dejaría, la avena, ¿vale? Un desayuno, que es la comida más importante del día. Si no haces ayuno, yo por ejemplo no desayuno porque estoy en ayuno intermitente hasta el mediodía, pero la persona que haga desayuno tiene que dejar de comer avenas, cereales, panes, sobre todo si tiene problemas intestinales, ya tiene el intestino inflamado y lo tiene permeable, porque todo lo que sea derivado del trigo, del centeno y la cebada lleva su gluten, aparte de otras pastas que pueda estar comiendo. Y cada vez que come gluten, si ya tiene problemas, pues esas aperturas que hemos dicho anteriormente en el intestino delgado, de esas células que se llaman epitoriales, se abren de más, y es lo que está ocurriendo, es la cuna, el empezar de las enfermedades autoinmunes, porque al abrirse esos huequecitos celulares, que tienen un tamaño pequeñito natural, que es para que entren las moléculas digeridas, al abrirse de más entran bacterias, virus y moléculas de alimentación que no están totalmente digeridas, aparte de químicos, toxinas y demás, y lo que hacemos es que nuestro sistema inmune al final acabe loco y acabe atacando a nuestro propio organismo. Acordaros que hay muchos disruptores endocrinos, esto quiere decir que entran muchas toxinas a nuestro corriente sanguíneo y luego las células no detectan bien nuestras hormonas verdaderas, naturales. Hay estos agentes, pues actúan como hormonas, confunden nuestro organismo y es una locura, es un cóctel morotó que tenemos dentro de nuestro organismo día a día, y es normal que la gente esté tan enferma porque, como hemos dicho, tenemos un cuerpo que viene de formarse, de evolucionar de otra forma, tanto con la nutrición interior como la exterior, y estamos dándole justamente lo contrario que necesita, y a estas industrias les interesa.
de que vais al súper y carguéis los carros, están súper contentas, que habéis por los pasillos esos llenos de azúcar, harina, cereales, avenas y que os hincháis a llenar carros, aceites vegetales, que esa es otra, la gente todavía está comprando aceites vegetales de girasol, de canela, o sea, de canola, de soya, y esos aceites están hidrogenados, están llenos de radicales libres. Hay gente que incluso hacen mayonesas hoy en día todavía con aceite de girasol, o lo que es peor, calienta en freidoras todavía aceites de este tipo. Y esto se llena en las membranas de esos aceites hidrogenados y es un complemento más para enfermar un futuro cáncer y demás. Aparte, los radicales libres roban más electrones negativos de una forma más fácil si tienen las membranas llenas de compuestas de aceites vegetales. Las membranas tienen que estar llenas de grasita, formarse de grasita saturada de la saludable, de las buenas. Aparte, hay que consumirla para fabricar hormonas y tener un colesterol, pues como tenemos que tenerlo, familia. La mentira del colesterol, eso es una mentira, acordaros. Entonces, familias, tenemos que estar al día de todo esto, como mínimo lo básico, ¿vale? ¿Qué me pones por aquí? Comer en crudo o casi crudo, lo mejor, depende. Comer en crudo depende, qué alimentación. Hola, buenos días por ahí. Fernanda, creo que es. Aquí hay mucha claridad, ya no veo bien los nombres. Buenos días. Vamos a ver si contesto alguna pregunta más que no quiero dejar en el tintero. Bueno, por aquí me dice este maduro criminal. Venga, vamos a darle el pasaporte. Creo que se ha equivocado de directo. Fuera. Venga. Venga, familias. Que tenéis que entrar en los directos y ser acorde con lo que queréis decir o escuchar. Este no es un canal de política, aunque podríamos hablar mucho de política, pero no es mi campo. Si los móviles ya nos tenían que haber matado, ahora anda, anda. Por aquí me dices tú, mira, los móviles, si solo fuera el móvil, ¿vale? Pero por desgracia estamos expuestos a muchos campos electromagnéticos aparte del móvil. Esto todavía hay gente que se lo toma a broma, como decíamos anteriormente, pero exteriormente estamos aguantando campos electromagnéticos que hoy en día se pueden filtrar, y hay herramientas para ello. Estamos aguantando campos electromagnéticos que no son nativos, no son los naturales, los nuestros, y esto, aunque la gente se lo tome hoy en día en broma, nos está influyendo. Hay gente que se acuesta por la noche con el cortisol altísimo porque ha estado hasta altas horas viendo luz azul de la tele, del móvil, sin filtros, y no regenera bien a nivel celular por la noche, su sistema inmune no se refuerza, no entra en sueño REM. En vez de tener las hormonas de noche, tiene la del día, que es la del cortisol, se levanta peor que se ha acostado, es normal. Y si solo fuera un día, porque nadie es perfecto, podemos irnos de fiesta, podemos bebernos nuestro whiskycito, podemos comer algún día procesados, azúcar, dependiendo cómo esté tu metabolismo, por supuesto, en la actualidad. Pero, ¿qué pasa? Que todos estos complementos acumulados durante el día, luz exterior incorrecta, no tomar el sol, campos electromagnéticos, luces azules, nutrición artificial, todo esto acumulado en el tiempo, una enfermedad, un cáncer no sale de la noche a la mañana. No sale porque una noche te hayas quedado hasta las 3 de la mañana viendo televisión, Netflix o lo que hayas visto con el móvil pegado en los ojos. No sale porque ese día anterior te hayas comido un pastel, te hayas hecho cafés, 3 cafés al día con 2 sobres de azúcar como me los hacía yo antes, que es el veneno, ya lo sabéis, veneno el azúcar y la droga legal que está destrozando a la gente. No sale porque te hayas hinchado ese día pues a una pizza y demás. Sale el cáncer o la enfermedad que te sale hoy, es un proceso de años. Son duplicaciones celulares que van saliendo peor, peor cada día, hasta que tu organismo, pues esas duplicaciones ya no tienes una ATP correcta, tus mitocondrias están trabajando a mínimos, no has hecho autofagias, no has hecho ayunos intermitentes correctos, y pues ahí vienen las enfermedades. Ah, están ganando las células que deberían haber muerto, que deberían haber tenido apoptosis, esas células llamadas zombie, y antes o después, pues te viene la enfermedad. Es un proceso. Vamos a ver, vamos a contestar un poquito más, venga. Por aquí me pregunta María, esta sí que la veo, María Reyes. Buenos días, ¿es mejor rebozar la carne con harina de garbanzo? No, garbanzo, acuérdate que es legumbre, tiene antinutrientes. Si un día quieres hacerlo, no pasa nada, si el veneno está en la dosis, familia. Si un día te quieres dar ese caprichito que te gusta, a no ser que tengas problemas metabólicos a día de hoy.
Lo mejor para rebozar, yo utilizo mucho torreznos, ¿vale? Que sean torreznos que hayáis testado en el etiquetado, que no llevan porquerías, porque esa es otra. Hoy en día lleva azúcar directamente con ese nombre, o camuflados, dextrosa, maltrosa, sacarosa, un montón de azúcar, jarabe de glucosa, jarabe de maíz, vienen muchísimos. En todos nuestros productos que estamos comprando, no sabemos leer etiquetados, nos camuflan nombres que vienen azúcar y estamos comprando, pues mayormente y cargándonos de azúcar durante todo el año. Hay gente que me dice: José, ¿cómo puedes decir que comemos 40 o 50 kilos de azúcar durante el año? Claro que lo comemos, familias, escondido, pero lo comemos por cosas que compramos que no sabemos leer etiquetados, y esto es una cantidad que nos hace enfermar de azúcar. Acordaros que hace solo 150 años nuestros ancestros vivían y comían 2 kilos de azúcar al año. 2 kilos al año. Nosotros estamos en 40 o 50 kilos. ¿Cómo no va a haber diabetes tipo 2? ¿Cómo no va a haber hígados grasos? ¿Cómo no van a ser la primera causa de muerte los problemas cardiovasculares? ¿Cómo no va a ser la segunda los cánceres? ¿Cómo no va a ser la tercera el consumo de medicamentos? Si los medicamentos salvarán problemas metabólicos, porque es la tercera causa de muerte. Más que ayudarnos, que nos están haciendo. Volvemos a lo mismo, hay medicamentos que salvan vidas, no todos, pero el 80% está hecho para facturar con nosotros y cronificar las enfermedades. Entonces, harina de garbanzo, yo haría, machacaría torreznos y haría una harina con esas carnes rebozada con harina de torreznos. Que aparte que te están metiendo grasita con los torreznos y proteína, está delicioso y se queda crujiente. ¿Para qué me preguntan por qué yo, si no como, me mareo, me baja la tensión un montón? Tengo que hacer mis tres comidas. Pues si te mareas, te baja la tensión un montón, habrá que ver qué tres comidas haces. Seguramente estarás comiendo carbohidratos refinados, porque si tú haces ya no tres, con dos comidas bien densas en nutrientes, ni te vas a marear, ni te va a bajar la tensión y te vas a encontrar como nunca. Estarás comiendo, pues, en lo que te venden las industrias, estos nutricionistas que no están actualizados, estarán mezclando, pues, mucho carbohidrato refinado. Acordaros que, pues, el azúcar, los carbohidratos refinados son calorías que están huecas en nutrientes. Si no comemos alimentos que nos nutran, que nutran de verdad nuestras células, pues vamos a tener hambre cada 2x3, no vamos a tener energía y puede ocurrir por lo que le ocurre a esta chica, creo que es una chica que no veo bien el nombre porque hay mucha claridad, de marearse y tener la tensión así. Habría que ver tu alimentación, ¿vale? Diaria que estás teniendo y en el entorno donde vives también, que influye muchísimo. Bueno, por aquí me pregunta mi. Por aquí sí que veo este. Berna, ¿cómo está? Muy bien, Berna, aquí estamos. Trabajando la tomita tierra. La tomita tierra del Grunden, hay gente que todavía no lo sabe. Hemos hablado en el directo al principio más o menos de lo que hace. Pero esto es maravilloso, familias. Tenéis que cargaros de electrones negativos. Lo decimos siempre. Tenéis que haceros profesionales en adquirir electrones negativos. Esto es gratis. Cuando os ponéis en tierra natural, en contacto sin calcetines, directamente con vuestra piel, en terrenos naturales, playa, ECT, estáis adquiriendo electrones negativos, están pasando a tu cuerpo, pues esos electrones negativos que les encantan a nuestras mitocondrias y nos ayuda a equilibrar esos radicales libres que tenemos de más, porque acordaros que estos radicales roban electrones negativos a nivel celular, mitocondrial, y desestabilizan nuestras mitocondrias, que son un complemento más para enfermar, como hemos dicho al principio. Y luego tenemos duplicaciones celulares malas, que acompañado de lo demás, pues viene lo que viene. Entonces, hacer toma tierra, familias, hacer grounding mínimo una vez, dos veces a la semana. Esto os va a ayudar a desinflamaros, os va a ayudar a dormir mejor, sobre todo gente que tenga problemas de articulaciones, acompañado de los otros complementos, por supuesto, gente que tenga cáncer y sobre todo gente que vaya muy estresada. Tenemos el dichoso sistema simpático aquí y venga. Y venga, y estrés, y estrés. Y eso destroza los intestinos, te destroza neuronalmente, no duermes bien. Y tenemos que hacer esto para bajarlo al parasimpático. Acordaros que lo hemos dicho antes, familias. Creo que me ha mordido
una hormiga. Ahora me la comeré, que es proteína. Es broma. Pero me ha pegado un bocadito guapo. Es lo que tiene la naturaleza, familias. Acordaros, familias, de dónde venimos, del entorno que nos ha hecho evolucionar. Nos han metido en cuatro paredes de hormigón desde hace décadas. Nos están subiendo cada vez más en pisos hacia arriba. Cuando el ser humano lo que tiene que hacer es bajar hacia abajo, hacer estas cosas, tener el contacto con la corteza terrestre. Hemos evolucionado así. Nuestros ancestros tocaban el suelo de una forma natural, en playas, en senderos. Y si nosotros no estamos acorde con nuestra biología humana natural, vamos camino a la enfermedad como estamos yendo. 9 de cada 10 personas tienen problemas metabólicos, como decimos, cada vez más gente joven. Bueno, familia, llevo aquí una horita haciendo la toma tierra ya. Voy a calzarme y voy a terminar mi ruta, que voy por la mitad. Deciros que por aquí estoy, familias, que os toméis toda esta información en serio, que aprendáis a alimentaros correctamente. No os toméis a broma lo de las luces azules. Rebajar esa luz azul, sobre todo por la noche, os rompen los ritmos circadianos, os destrozan las mitocondrias, reducen la melatonina. Seguís con el cortisol alto por la noche, no os relajáis, no entráis en sueño REM, no os regeneráis bien. Filtrar los campos electromagnéticos en mis asesoramientos, que duran como mínimo un mes. No solo entra la nutrición correcta, apartar la incorrecta, no solo para el control de peso, sino gente que quiera cambiar su estilo de vida en la alimentación, prevenir o combatir problemas metabólicos que tengan ya, sino que entra toda la formación, toda la información de nuestro entorno, cómo blindarnos en este siglo XXI, cómo hackear todas estas porquerías que nos están destrozando a nivel exterior. Acordaros que nuestro entorno, nuestras sensaciones incluso, nos nutren o nos desnutren. No os toméis esto en broma, y más, ahora cuando se incorpore lo que es el 6G, va a subir esos campos electromagnéticos para que nuestros aparatos vayan más rápidos, más carga de toxicidad para nuestras mitocondrias, más polarización, y esto quiere decir que nuestras mitocondrias no captan sus campos electromagnéticos o magnéticos correctos, los naturales, que son estas familias. Así que se puede aprender cómo blindarse con todo esto exterior. Tenemos que aprender a trabajar con los ciclos solares, familias, amaneceres, atardeceres, ultravioleta con sentido común. Tenemos que llegar al verano con nuestro callo solar. Yo soy blanco, lo digo siempre de naturaleza. Aprovecho pues todas las estaciones del año para ir adquiriendo el sol. Este año no llevo todavía, no me he puesto ninguna crema solar. He aguantado muy bien el sol, he sabido combinar con ropa en horas fuertes y sombra. Acordaros, si tenéis que poneros cremas protectoras, sobre todo si vais a horas fuertes a la playa donde estéis, si os tenéis que poner, por desgracia, poneros que sean de mineral, que no sean químicas. Y si podéis trabajar con la sombra y ropa, ir saliendo a la ultravioleta a esas horas fuertes y escondiéndolos en la sombra cuando notéis que vuestra piel está calentita, hacedlo mejor así, porque si vosotros cubrís vuestra piel, si vosotros ponéis cremas protectoras prácticamente todo el día, como incluso te mandan los dermatólogos, que también están adoctrinados y no están actualizados, no te pueden decir que te pongas cremas todo el día. Hay que trabajar con las sombras. Familia, si nuestras mitocondrias no reciben esa luz solar que la han recibido en toda nuestra evolución, es un complemento más para enfermar, porque no van a poder trabajar bien su agua mitocondrial, no van a poder desarrollar bien su trabajo, y es pues otra dirección a enfermar. Acordaros que los cánceres de piel, que es otra mentira que nos han contado, explosionaron a partir de 1935, 38, 40, cuando la gente empezó a cubrirse la piel con estas cremas que tienen las garras metidas desde entonces la industria farmacéutica para vendérnosla. Si tú cubres tu piel y esa luz sanadora de los ciclos solares no da en tu piel, acordaros como unas placas solares que tengas encima de tu casa. Si no están recibiendo la luz solar para que tengas energía a nivel general en tu casa, si no le da la luz solar, si tú las tapas, por ejemplo, con una manta, no vas a tener energía. Nuestro organismo funciona igual, familias. No os creáis el rollo del sistema. Está hecho todo para que comamos sin parar, que lleguemos a la enfermedad
y que no se solucionen las enfermedades, que se cronifiquen en el tiempo para que la otra industria, que es la farmacéutica, haga el agosto constantemente con nosotros. Y acordaros que la tercera causa después de los problemas cardiovasculares y el cáncer a nivel mundial está en los medicamentos. Familias, ser vuestro mejor aliado, no vuestro peor enemigo. La desgracia que tenemos es que vivimos en cuerpecitos, la gente no tiene la información necesaria, la nutricional, la interior y exterior, y conscientemente somos nuestros propios enemigos, estamos envenenándonos nosotros cuando vamos al súper sin saber acertar en la alimentación correcta, la nuestra, la humana. Tenemos que volver a ella urgentemente, sobre todo a vuestros hijos, acordaros, familias, y tenemos que saber trabajar con la nutrición exterior, filtrar estos campos electromagnéticos, bajar esa luz azul. Yo en mi casa, por ejemplo, para que tengáis una idea, ya tengo la iluminación de noche, la correcta, la humana, la que se acerca pues a esas luces que tenían nuestros ancestros, que era de hogueras o de velas, que es la que reconocen nuestras mitocondrias por la noche y no les hacen daño. Acordaros que somos seres de días brillantes, con la luz necesaria, siempre con sentido común, la del sol, y de noches oscuras. Es el proceso biológico natural del ser humano y lo hemos roto, lo estamos rompiendo continuamente todos los días de nuestra vida, y es un complemento más para enfermar. Familias, voy a calzarme, ya he hecho una buena toma tierra, os deseo que tengáis un buen sabadito con los vuestros. Poner todo esto en práctica, familia, ser vuestros mejores aliados con vosotros mismos y vuestros seres queridos, y no seáis vuestros peores enemigos, que es lo que está ocurriendo hoy en día de una forma inconsciente. Por aquí tengo mi número de teléfono, lo digo siempre, familias, quien quiera un asesoramiento personalizado, como mínimo duran un mes. Trabajamos la nutrición humana, la correcta, no solo la interior, sino la exterior. Y lo bonito de esto, que lo digo siempre, es que un ama de casa, un amo de casa, un matrimonio, puede aprender todos estos conceptos básicos, para no solo acabar enfermos como está acabando la gente, sino no arrastrar a sus hijos con ellos, que es la pena más grande que pueden tener unos padres, ver enfermar a sus hijos e irse de esta vida antes de tiempo, que es lo que está ocurriendo ya. Un beso, familias, os deseo buen sábado, y aquí en mi número de teléfono, si queréis contactar conmigo, me tenéis. Mañana, pues retransmitiré desde la playa, haciendo un grounding, una toma tierra allí, y nos volvemos a ver. Cuidaros, buen sabadito.